Nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Les recuerdo que cada tercer día alrededor de las 9 de la noche, en esta ocasión un poquito más tarde, cada lunes, miércoles y viernes, principalmente en redes sociales, estaremos dando a conocer la información más relevante y en este caso damos inicio dentro de este primer bloque de información con lo relacionado a aquellas notas de interés general y por supuesto tomando en cuenta aparte de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Y dentro de esta primera nota le comento que supervisa INAH y Obispo avances de la rehabilitación de la parroquia de San José tras los trabajos que se vienen realizando después de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017. Como parte de los trabajos de restauración que se llevan a cabo en templos religiosos derivado de las afectaciones que registraron por los sismos de septiembre de 2017, el delegado del INAH, Eduardo Emilio Velázquez, y el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, recorrieron la parroquia de San José para constatar los avances. En entrevista, el delegado del INAH, Eduardo Emilio Velázquez, informó que realizan acciones preventivas para evitar que no se reblandezcan las estructuras por las condiciones climatológicas, además de anunciar que ya concluyeron con los proyectos de intervención e iniciarán con las licitaciones. Son 132 templos y tenemos 165 millones aproximadamente que se van a ubicar. Esto todavía va a variar porque recuerden ustedes que buena parte de las intervenciones se van a concurso, se van a licitar y obviamente en las licitaciones viene ya el entendimiento puntual de cuáles van a ser los montos. Entonces esto es una cantidad previa, sin embargo, pues ya hasta que se termine todo el proceso sabremos exactamente de cuánto se va a tratar. En el caso de San José, explicó que han iniciado con obras en el interior y la fachada y refirió que cada templo tiene sus particularidades. En San José estamos de momento trabajando el bien mueble afectado, estos son las imágenes, retablos, en fin, y estamos empezando a trabajar, como ustedes pueden observar, la portada, las argamasas, que de alguna manera están afectadas. Cada templo tiene sus peculiaridades, cada templo tiene sus características, son distintos, aunque aparentemente pareciera lo mismo, pero tardaríamos mucho tiempo en tratar de explicarlo en este momento. Se trata de los daños que provocó el sismo, sus soluciones en términos estructurales, sus entretejidos de los elementos estructurales también, en fin, cada templo tiene su particularidad. Velázquez Gallegos informó que al momento ya se concluyeron los trabajos en 32 templos, mientras que el obispo Julio César Salcedo Aquino refirió que algunas parroquias están interesadas en aportar recursos para estos trabajos. Hay comunidades parroquiales en donde la gente quiere aportar y quiere participar en esto, pues la gente se va poniendo de acuerdo con el INAH. Eso ya depende de cada una de las comunidades. Algunos párrocos me han comentado que la gente tiene deseos de reabrir, de reestructurar, de tener esta participación porque es propio de la vida de la comunidad los templos. Por otro lado, alerta CESA sobre el consumo de hongos silvestres para evitar intoxicaciones. En esta temporada de lluvias aumenta la producción de hongos silvestres, pero no todos son para el consumo humano. Cabe recordar que 2 personas perdieron la vida en 2016 y 11 personas sufrieron intoxicaciones en 2017. Ante esto, Agustín Paredes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud, señaló. Mire, se han identificado aproximadamente 204 especies en nuestro estado, de los cuales 91 se consideran como tóxicos para el consumo humano. Enfatizó que los hongos venenosos son muy peligrosos, incluso si se cocinan, pues las altas temperaturas no les quitan la toxina. De las personas tienen conocimientos en el sentido de que a la preparación de los alimentos o al preparar los hongos piensan que con esto pueden eliminar esporas tóxicas y dentro de eso pues obviamente poder consumirlos. Es un mito realmente porque dentro de la cocción o el prepararlos con algún otro tipo de alimentos no inhibe la toxina del hongo. Por lo que en esta temporada de vacaciones, Paredes Hernández recomendó.
se les invita precisamente a que no hagan este tipo de actividades, si lo van a realizar, realizarlo con una persona que realmente esté, que tenga experiencia en la recolección de estos hongos y sepa identificar las especies. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud cuenta con un manual para identificar los hongos comestibles, mismos que podrán encontrar en los centros de salud e internet. Es importante resaltar que los primeros síntomas de intoxicación por hongos venenosos se presentan con dolor de estómago y de cabeza, mareos, náuseas, vómito y nerviosismo. En una nota más, participan municipios en primera temporada de Liga de Básquetbol Infantil y Juvenil de Ixtacuizcla. De abril a julio fue efectuada la primera temporada de la Liga de Básquetbol Infantil y Juvenil de Ixtacuizcla y en Tlaxcala, de ahí que premiaron a los niños que participaron en las categorías Chupón, Micro, Infantil, Pasarela y Juvenil, realizando la entrega de 400 medallas a los participantes del torneo formativo que buscó impulsar el básquetbol y en el que participaron equipos de renombre estatal y nacional originarios de San Pablo del Monte, Apizaco, Xicotzinco, Panotla, Tlaxcala, Ixtacuizcla, Tetlaclauca y Texmelucan, entre otros. Dicha temporada principalmente fue recreativa para motivar a los niños a continuar con la práctica del deporte y convocar a un mayor número de quintetas, de ahí que también se entregaron las medallas, balones y material deportivo a todos los clubes. Y en cuanto a la segunda temporada de la liga, ya será en el sistema de competencia para premiar a los tres primeros lugares de cada categoría, la cual inició este 22 de julio y finalizará en noviembre de este mismo año. Por otro lado, dentro de uno de los municipios del vecino de la zona sur, del vecino estado de Tlaxcala también, autoridades de Nativitas continúan apoyando a afectados por explosión en Tepactepec del 2013. A poco más de 5 años de la tragedia ocurrida en la comunidad de Jesús Tepactepec, el Ayuntamiento de Nativitas continúa brindando apoyos y da trabajo a algunas de las personas que tuvieron secuelas luego de los sucesos ocurridos en marzo del 2013. Y es que al respecto, 3 personas, 2 con quemaduras en los brazos y cuerpo y 1 que resultó con sordera, forman parte de la plantilla de trabajadores eventuales y aunque no tienen base de acuerdo a lo señalado por las mismas autoridades, el municipio se encarga de que sean tratados con igualdad. Asimismo, se dio a conocer que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el SEMEDIF, otorga una despensa mensual a quienes quedaron discapacitados y que, por sus condiciones, ya no pueden seguir o no pueden conseguir un trabajo fácilmente, siendo poco más de 50 personas tan solo de aquella comunidad las que se ven beneficiadas. Y dentro de otro de los temas, pero pasando ahora a lo que es la región de Texmelucan, pobladores de Tlahuapan se manifiestan en la SCT Puebla para exigir pago de terrenos. Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan cerraron por media hora aproximadamente la circulación en la vía corta a Santana Chautempan, demandando el pago por más de 36 hectáreas donde cruza la México-Puebla y que desde hace 62 años no han recibido. Y es que hace ya varios días aquí mismo le comentábamos que los inconformes se manifestaron también en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, en donde la dependencia federal les informó que el dinero ya se encontraba en la delegación del Estado de Puebla, por lo que acusaron al delegado Javier Aquino Limón de retener dicho recurso y por ello es que ahora cerraron los carriles de dicha vialidad para exigir el pago de sus terrenos que fueron utilizados para la construcción de la autopista, además de solicitar se amplíen 2 puentes que cruzan a la altura de la cabecera debido a que son angostos y su ampliación ayudaría a la circulación vehicular. En otro de los temas, incidentes en Texmelucan se han incrementado en el primer semestre del año. Al cierre del primer semestre del año en curso, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en San Martín Texmelucan fue en uno de los municipios que terminó el primer semestre del año con 530 denuncias por robos de automóviles, atracos a comerciantes y asesinatos, cuando en el mismo periodo pero del año pasado, es decir del 2017, fueron apenas 305 casos. Y es que aunque a un mes de que el gobierno de Puebla tomara la seguridad de Texmelucan, la violencia como la delincuencia en el municipio no mostraron disminuciones,
al tener un incremento de casi 74% en sus homicidios, asaltos a comerciantes y actos ilegales de sus servidores públicos, sobresaliendo en gran medida los asesinatos, ya que se cometieron 25 homicidios dolosos en la primera mitad de este año, lo que significó también que el uso de armas se volvió la forma más frecuente para asesinar. Pues ahí esta situación que permanece dentro de aquella zona, en donde además le comento por otro lado que productores de chile poblano reportan pérdidas ante entrada del fenómeno de la canícula. Herbert Flores Mesa, representante del comisariado en el municipio de San Martín Texmelucan, dio a conocer que el fenómeno de la canícula, el periodo más caluroso de cada año, comenzó a ocasionar estragos a los integrantes del ejido de Texmelucan, quienes ya reportan pérdidas aproximadamente del 50% en la producción del chile poblano, pues la falta de agua ocasiona que las plantas se encuentren prácticamente secas, lo que dificulta recuperar los cultivos, aunque todavía existe la posibilidad de rescatar lo sembrado a las faldas del Cerro Totolquemec. Y es que además, a las afectaciones en el ejido de Texmelucan se suman las de la comunidad de San Rafael Tlanalapan, donde tras el inicio de la temporada de lluvias y las granizadas, se reportaron pérdidas del 40% en la producción, por lo que las afectaciones serán notorias en la calidad y en el tamaño del chile poblano. Y por otro lado, en otra de las notas, dentro de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan, asiste edil de Texmelucan en sesión para prevenir y erradicar la trata. El presidente municipal sustituto Froilán Barragán Luna asistió a la sexta sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, misma que fue encabezada por el gobernador de Puebla, Antonio Galifayat, quien hizo un llamado a los integrantes para sumar esfuerzos a favor de todos los poblanos y las poblanas. Barragán Luna indicó que en el encuentro se expusieron las propuestas y líneas de acción para inhibir esta problemática y se mostró en la mejor disposición de brindar todo su apoyo para coadyuvar en los problemas que se puedan presentar dentro del municipio texmeluquense. Y con esta nota damos paso a una breve pausa con nuestros amigos que, como de cada emisión les comento, también forman parte de Noticias al Día. Vamos muy rápido a esta breve pausa y regresamos con lo relacionado al octavo distrito y por supuesto también dentro de lo que es la información de interés general en el estado de Puebla. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información con lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, así como de la información de interés general, y es que la entrega de tarjetas para reconstrucción por el 19 de septiembre concluye esta semana. Una llegará
a un beneficiario de Coronango. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Rosario Robles Berlanga, dio a conocer en conferencia de prensa que la reconstrucción a nivel nacional tiene un avance de 96%, mientras que el delegado de la dependencia en Puebla, Juan Manuel López Arroyo, reiteró que este 23 de julio inició la entrega de las tarjetas restantes en el estado, misma que concluirá el viernes 27. Y se trata de 771 tarjetas que estarán en las sucursales de Bansefi, ya que no habían sido recogidas por los beneficiarios o bien hubo sustitución de nombre, y especificó que no se trata de nuevos plásticos, sino de quienes ya estaban censados, y que por una u otra razón no pudieron pasar por ellas, de tal forma que de las 771 tarjetas, 517 estarán en Izúcar, 165 en la zona dorada, 2 en La Paz, 46 en Tecali de Herrera, 1 en Coronango y 3 más en Tehuacán. En otra de las notas, entregan autoridades adoquinamiento de calles de la colonia Las Barrancas allá en Coronango. Dando respuesta a la solicitud de vecinos de la colonia Las Barrancas, la presidenta municipal Meli Makoto Chapuli entregó el adoquinamiento de las calles Progreso y Porfirio Díaz. La dignificación de estas vialidades consistió en limpia y trazo de 2.232 metros cuadrados, excavaciones en 1.119 metros cuadrados, colocación de base hidráulica de 329.88 metros cúbicos y piso de adocreto tipo I o cruz por 2.332 metros cuadrados. Asimismo, se colocaron dentellones transversales y longitudinales por más de 900 metros lineales, 782 metros lineales de guarniciones, y se aplicó pintura en las mismas. Finalmente, la presidenta municipal precisó que la obra fue financiada con recursos provenientes del programa del fortalecimiento financiero a la inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Mientras que, por otro lado, en otro de los municipios localizan cuerpos sin vida en carretera de Xoxtla. La madrugada de este domingo fue localizado el cadáver de un hombre severamente golpeado de aproximadamente 40 años de edad, el cual se encontraba a un costado de la carretera Xoxtla-Santa Águeda en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala. Y de acuerdo a vecinos de la zona, aseguraron que al filo de las 6 horas de este domingo escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, por temor, nadie salió de sus casas hasta el descubrimiento del masculino, que presentaba golpes y sangrado en la zona de la cabeza. Y aunque agentes ministeriales y policías municipales de Zacatelco, Tlaxcala llegaron al lugar, se determinó que el cuerpo quedó en territorio perteneciente a Puebla, por lo que fue la Fiscalía General del Estado quien terminó por hacerse cargo de las diligencias de levantamiento de cadáver. Pues ahí, esta situación, esta nota generada por allá dentro de Puebla, Tlaxcala, a la altura del municipio de San Miguel Xoxtla. Por otra parte, abanderado del Partido Verde en Juan C. Bonilla y 3 municipios más, fueron de los que menos dinero destinaron para sus campañas. Mientras hubo casos de candidatos de partidos pequeños que tuvieron que hacer su campaña con menos de 5 mil pesos, sus dirigentes, líderes sindicales o cercanos al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, dispusieron de hasta 1.8 millones de pesos para promocionarse en el proceso electoral, y al final perdieron dentro de estos comicios. Y es que hasta el pasado 8 de julio, el reporte de rendición de cuentas de los actores políticos del Instituto Nacional Electoral reveló que el Partido Verde Ecologista de México mostró uno de los mayores favoritismos en las prerrogativas al beneficiar a su abanderado a la gubernatura, en este caso Michel Chaín Carrillo, pues mientras él usó en su promoción más de 1.8 millones de pesos, los abanderados del mismo Partido Verde con menos recursos destinados para sus campañas fueron los aspirantes a las alcaldías de Juan C. Bonilla, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac y San Martín Totolotepec, pues cada uno cerró el periodo para promocionarse con apenas 4.797 pesos, obviamente de manera oficial. En otro de los municipios descubren cuerpo carbonizado de un masculino en comunidad de Huejotzingo. La tarde de este sábado, en un camino de terracería de la comunidad de Santana Xalmemilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, un hombre fue encontrado muerto dentro de una camioneta completamente calcinada, y según datos proporcionados por familiares del hoyo occiso a las autoridades ministeriales, el sujeto habría salido de su casa para asistir a un baile el pasado viernes, pero ya no volvió.
por lo que se dieron a la tarea de buscarlo y localizaron la unidad calcinada en esta junta auxiliar, y al examinarla corroboraron que en el interior había un cuerpo carbonizado, al parecer del propietario, quien quedó de manera oficial como desconocido número 244 dentro de la carpeta 1150-2018 de la zona centro, debido a las características en las que fue encontrado, y hasta que se conozcan los resultados de genética para corroborar que se trata de la misma persona. Y de aquí pues nos vamos a la información correspondiente, aquello que es de interés general y que corresponde propiamente a lo que es el Estado de Puebla. Y es que usará el gobierno de Puebla drones para combatir el robo de gas LP. El gobernador Antonio Gali Fayat anunció la utilización de drones para combatir el robo de gas LP en la ciudad de Puebla, sobre todo en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, en la colonia Rivera Anaya y en una parte de la autopista México-Puebla, que son las zonas por donde cruza uno de los ductos más importantes mediante los cuales circula este combustible, pues reconoció que este delito es aún más peligroso que el robo de gasolina, además de que requiere un importante número de pipas de agua para atender las fugas que genera. La utilización de la tecnología aérea para vigilar el ducto, anunció, estará acompañada del despliegue de elementos de las Secretarías de Seguridad Pública y, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la SEDENA. En otra de las notas, Puebla se consolida como destino universitario. Ignacio Alvizar Linares, secretario de Educación Pública en Puebla, encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Puebla 2018, la COEPES, en la que se autorizaron nuevos planes de estudio. Durante el evento, el funcionario poblano señaló que la entidad se ha consolidado como referente en oferta académica universitaria, pues ocupó el tercer lugar con el mayor número de escuelas en educación superior, después del Estado de México y seguido por la Ciudad de México, resaltando además que el Estado tiene matriculado a más de 73 mil estudiantes entre instituciones de educación superior públicas y privadas, lo que la hace un importante polo de desarrollo en términos no solo educativos, sino económicos y de servicios. En otra de las notas, también de interés general dentro de lo que es Puebla, Proyecto de Agua de Puebla respalda y demuestra la importancia de las féminas en el ámbito laboral. Agua de Puebla para Todos creó el proyecto Cascos Rosas para Mujeres, el cual respalda y demuestra la importancia de las féminas dentro del ámbito laboral, mismas que están a cargo de 3 de 7 plantas tratadoras de aguas, que desde hace 4 años ha perfeccionado e impulsado la capacidad, esfuerzo, compromiso y liderazgo de mujeres profesionistas en ámbitos de ingeniería química y ambiental, biología y ciencias físico-químicas. Las plantas de tratamiento que están a cargo de mujeres son Barranca del Conde, Parque Ecológico y Chapultepec. Además de Agua de Puebla, más de 320 mujeres profesionistas se desarrollan cada día desde el nivel operativo hasta el nivel directivo. Pues ahí esta información correspondiente a este sector laboral de las féminas, que bueno, pues siempre y muchas veces hemos conocido a muchas mujeres que saben lo que hacen, y por supuesto esta no es la excepción. Y ya para ir finalizando con nuestra información, rechaza tribunal haber atraído impugnación sobre elección en Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que no atrajo la impugnación contra la elección de gobernador en Puebla, y es que a través de un comunicado explicó que lo que recibió la Sala Superior fue un escrito firmado por el representante de Morena, en el que solicitó su intervención para que requiera al Instituto Electoral del Estado de Puebla que remita al Tribunal Electoral Local el recurso de inconformidad interpuesto contra la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de gobernador, por lo que mediante un magistrado, que en este caso correspondió a la presidenta Janine Otalora Malasis, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de Puebla rendir un informe circunstanciado y enviar la documentación que interpuso el candidato de Morena a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, además de que se llamará a los involucrados. Pues ahí está otra situación dentro de lo político que todavía no culmina en su totalidad y que bueno, pues veremos todavía durante tal vez
siguientes semanas, siguientes meses, y que bueno, por supuesto, aquí les iremos dando a conocer dentro de este espacio. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Esperemos vayan iniciando de la mejor forma esta otra semana de este mes de julio, y por supuesto le hacemos la invitación para que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones. Les recuerdo ahora principalmente a través de redes sociales, en la cual usted nos puede seguir cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, principalmente en Facebook como Garco Producciones, y por supuesto también tenemos el canal en YouTube que lleva el mismo nombre de Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pasen muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.